que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos condenados a muerte a causa de la pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te pedimos, Señor, por todo el personal de salud, que por intercesión del doctor José Gregorio Hernández ilumine en sabiduría por la sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, Cristo y tú bendecimos que por tu santa cruz le bendiste al mundo. Pedimos a Dios que llene de amor a todas las familias del mundo. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su mamá. Te damos Cristo y te bendecimos que con su santa cruz te bendiste al mundo. Te pedimos por todos los abuelitos para que nunca les falte amor y protección. Amén. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor Jesús, perdónanos si muchas veces no te ayudamos a llevar la cruz cuando no ayudamos a los necesitados. Ayúdanos a vivir el compromiso de ser soldados todos en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, cuando nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Redimiste al mundo. Pedimos
octava estación, Jesús, se tu entra tu mujer en Nazaret. Le pedimos la mujer de las profesoras, la mujer que sufre. Te sufren. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. En esta estación te pedimos, Señor, por nuestro país Venezuela, para que tú, Señor, nos dé la fuerza de levantarnos y seamos capaces de, como Pedro, descubrir tu mirada de amor, que podamos vencer los miedos, que por tu misericordia aparte de nuestro país toda esta enfermedad. Que tu luz brille como el amarillo de nuestra bandera, el azul como la esperanza clara e infinita, y el color rojo para que no olvidemos la sangre que tú derramaste por amor a cada uno de nosotros. Amén. Cuando Jesús llegó al lugar llamado Gólgota, donde lo iban a crucificar los soldados, le quitaron toda su ropa, haciéndole sangrar más las heridas que tenía en todo su cuerpo. Después lo clavaron en la cruz y los soldados se rifaron su túnica. Era casi mediodía, se oscureció todo aquel lugar hasta media tarde. Piensa en la vergüenza que sufrió Jesús al verse desnudo frente a la gente. Dile a Jesús: Jesús, tú naciste pobre en un pesebre de Belén y ahora terminas tu vida totalmente pobre porque te quitaron toda tu ropa. Jesús, amigo mío, por la vergüenza que pasaste, ayúdame a sufrir con paciencia cuando me falten las cosas que me gustan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Primera estación, Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, en esta estación te pedimos por todos los que guardan cuarentena, bien por tener el virus, bien por haber convivido con personas infectadas. Que el Señor les dé paciencia y que en este tiempo les sirva de provecho para reflexionar sobre la propia vida y sobre la necesidad que tenemos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te pedimos, Señor, en esta estación por todos los que murieron por coronavirus, para que el Señor los acoja en el cielo, donde ya no hay luto, ni enfermedad, ni dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado y al tercer día resucita. Petición. Pedimos a Dios por la paz del mundo para que cesen las guerras y triunfe el amor que Jesucristo manifestó al morir en la cruz por nosotros. Renazca la esperanza que nos brinda por su resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.